compas, espero que se encuentren de maravilla, super chido, super heavy. Yo soy el Marx, compas, y pues el día de hoy me encuentro cerca de la zona centro de la Ciudad de México. Estamos en Tlatelolco, de hecho aquí es lo que antes era. Bueno, todavía hay vestigios de la zona arqueológica. Hay basamentos piramidales, me parece, está muy bonita la zona. Pero bueno, compañeros, el día de hoy vamos a estar visitando otro lugar, un lugar de interés, un lugar que está bastante interesante y bastante padre para las personas que les gustan tener mascotas diferentes. Pues vamos a estar dándonos una vuelta por Animalia 2021. Les comento, este evento se va a celebrar o se está celebrando ahora en el Centro de Convenciones Tlatelolco de la Ciudad de México, compas. Pues bueno, acompáñenme y vean esta vista hermosa, esta vista súper chida, compas. Vamos a darnos una vuelta por allá, pero antes vamos a echar un taco porque me vine temprano. Dicen que al que madruga Dios lo ayuda, y pues mi horario es el horario 2, de 11 a 12 y media, y ahora son las 9 y 40, una cosa por el estilo, compas. Vamos para allá, va. Pues muy bien, compañeros, vamos llegando donde va a ser el evento, el Centro de Convenciones Tlatelolco, como les comentaba. Pasé a echarme un taquito porque la neta, pues sí me vine algo temprano, aguántenme. Sí vine algo temprano, pero bueno, vamos a formarnos para ser de los primeros, porque en el primer grupo que llegué a grabar en un principio, la verdad es que estaba bien atascado. Pero bueno, vamos a preguntar primero cómo está lo del cafete de prensa, ¿no? Y para ver lo de mi mochila, aguanten. Copas, en términos generales hemos llegado, hemos tenido acceso muy rápido, bastante bien. Te revisan solamente tu identificación, y si vienes como prensa, pues también tienes que dejar, bueno, esta misma identificación para tomar el gafete, ¿verdad? Ahí está, gafete de prensa. Vamos a hacer algunas tomas bien interesantes. Yo sé que les gusta este tipo de cosas, compas. Allá atrás están todos los stands y está todo lo que tiene que ver con este tipo de eventos, compas. A este lugar yo nada más venía a bailar antes de este show del Cobijas. Pues yo venía a bailar para acá, al Centro de Convenciones. Acá vine a ver muchos bailes bien interesantes. Y pues, compas, vamos a darnos un rol por aquí, compañeros. Vamos a dar un ratito. Aquí está este show. Venga. Bien, compas, pues aquí pueden encontrar también alimento para sus... De hecho, hay desde peces de agua dulce, aves, y también hay de estas cositas para los perros, ¿no? Las carnazas, ¿no?, que le llaman. Muy chido. Compas, todos los animales que están aquí en venta, porque están en venta, tienen sus documentos de legal procedencia, compañeros, para que igual tengan confianza de adquirir especies, ejemplares en este lugar, ¿va? Digo, o sea, ahí tenían duda, todos los animales tienen legal procedencia, ¿verdad?
Este evento está avalado por la Profepa, para que lo tengan en cuenta. Muy bien, vamos a seguir. Compas, yo creía que los peces eran caros, pero no, ¿eh? Bueno, sí son caros algunas especies, pero de reptiles es bastante, bastante, bastante caro, ¿eh? Precios desde 1500, 1000 pesos hasta 15, 20 mil pesos, ¿va? Vamos a ver este stand, se ve muy, muy padre. Pues sí, los mini pigs son la sensación, compa. Vamos a ver estos mini pigs. Miren esas cositas. De este stand, compas, lo que me gusta es la decoración de las peceras, y del bambú y todo eso. La chinampa que tienen aquí, me gusta ese. Me gusta esa decoración, está muy, muy padre. Vamos a checarlo.